El presidente Danilo Medina encabezó en San Juan de la Maguana la inauguración de varias obras. Estas inauguraciones iniciaron en el municipio de Vallejuelo con la entrega de una secadora de cebollas y luego se trasladaron al kilómetro 11 de la carretera San Juan Azua, donde el primer mandatario dejó en funcionamiento una secadora de productos agropecuarios. Desde aquí se anunció que en toda la geografía de la provincia varias obras serán inauguradas en este día, entre las que figuran escuelas, estancias infantiles, carreteras, avenidas, acueductos, viviendas y otras.